Buenos días, buenos días. Hoy se, no fue que se nos pegó la sábana, pero estamos dos minutos, tres minutos tarde. Son las ocho y tres de la mañana de hoy, martes 19 de marzo. No fue que se me pegó la sábana. Como cuestión de hecho, empecé el día más temprano porque a las siete de la mañana estaba en la en una entrevista en el nuevo programa de radio de eh, de Rafael Lenin López y Denis Pérez, pero fue que problemas técnicos no nos permitieron empezar en las en punto, pero aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana la misma transmisión, pero por diferentes plataformas y por tu televisor. Me puedes ver en vivo a través de mi página de Facebook, de mi canal de YouTube, de mi cuenta de X, de mi cuenta de Instagram y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través del canal 85 de Liberty Cable TV y te recuerdo como todos los días que si no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar en vivo porque esta edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las puedes ver y escuchar grabadas. Para que las escuches cuando a ti más te convenga, las encuentras grabadas en mi página de Facebook, en mi canal de YouTube y también en mi cuenta de Instagram. Como todos los días te invito. Si me estás viendo a través de cualquiera de esas plataformas de redes sociales, dale compartir, dale share a esta edición de hoy del podcast de Aníbal y de esa forma nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado gracias a la magia del de Internet. ¿Cuáles son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy? En manos de la jueza Swain, el plan de ajuste de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica y en gran medida el futuro del bolsillo de cada uno de nosotros y de la economía de Puerto Rico. Hasta los que tienen placas solares pagarán el cargo legado, como le llaman. Complicada para el alcalde la vista de descalificación de ayer la vi por internet prácticamente completa y tengo mi análisis y comentarios. Pierre Luis sigue en la delantera del dinero y por mucho ya están los números de febrero. Preocupación por falta de confianza en la comisión estatal de elecciones especialmente en lo que es el voto por correo para enero del 2025 el juicio contra la exgobernadora. Wanda Vázquez, Trump en aprieto financiero. Sí, sí, el billonario no ha podido poner la fianza billonaria en ca millonaria, es más que multimillonaria. En caso civil que perdió, mañana el evento de Uniendo Cabezas de Fundación CAP nos dará lo último en conversación con Denise Espinosa. Esos son los temas que va a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Legislador, comisionado residente, gobernador de Puerto Rico, profesor de Derecho, autor de varios libros sobre leyes y política. Se convirtió en uno de los mejores analistas de la radio y ahora regresa con la experiencia que sí cuenta para mantener el análisis serio, la fiscalización que tú quieres y la discusión de ideas. Ahora comienza Aníbal Acevedo Vilá en el podcast de Aníbal. Nuevamente, muy buenos días para los que me están viendo en vivo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado. Antes de entrar a los temas, aquí algo que quiero que veas. Hola, soy Soela Boy. Te invito a que me acompañe en este nuevo proyecto: Análisis de la Z a la A. Z soy ¿Quién será la A? Pues aquí está la A. Yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Soela Boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas de importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras temas que discutamos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de análisis de la Z. ¡A la. Te esperamos! Muchas gracias a los que ya se han suscrito a ese nuevo canal en el análisis de la Z a la A, los que ya vieron la pri, el primer episodio. Agradecemos sus comentarios, rieguen la voz y cuando se termine este podcast a las 9 de la mañana pueden ir a Análisis de la Z a la A en YouTube y van a ver el segundo episodio que lo grabamos ayer y analizamos entre otros temas la votación del de pasado sábado por el Partido Demócrata, pero un poco profundizando en lo que eso significa desde el punto de vista de la relación con los partidos políticos de Estados Unidos, pero también de camino a las elecciones. Así que ya saben, suscríbanse a nuestro canal de YouTube y están más que bienvenidos sus comentarios. Rapidito a los temas que quiero discutir en la mañana de hoy, obviamente yo les he dicho muchas veces, desde el año pasado lo estaba diciendo, que este año electoral, más allá de las peleas chiquitas o las peleas importantes que se van a dar y se están dando, va a haber dos temas que a mi entender van a prevalecer en la discusión pública camino a las elecciones. Uno, el tema de corrupción y en segundo lugar, el tema energético. Ayer terminó el juicio, porque básicamente era un juicio ante la jueza Taylor Swain para que esta decida qué hace con el plan de ajuste de la deuda presentado por la Junta de Control Fiscal para reestructurar la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Este proceso duró 11 días. Hubo testigos, peritos, pero también la jueza le dio oportunidad a Ciudadanos a que presentaran su testimonio. Es la historia de primera plana del de periódico El Nuevo Día. La jueza promete considerar a los ciudadanos. Luego de 11 días de escuchar argumentos a favor y en contra del propuesto plan de ajuste, Laura Taylor Swain tiene en sus manos la decisión final que pondrá fin a la bancarrota más grande, larga y contenciosa de bonos municipales de Estados Unidos. Bueno, el titular dice que pondrá fin. Bueno, eso sí, eso sí acepta el plan, porque si no acepta el plan, pues entonces son otros los... Eh, eh, otros, lo, lo, las consecuencias. Así que ahí tenemos el, en la primera plana del de periódico El Nuevo Día, la nota en el periódico eh, El Vocero, en manos de la jueza Swain el futuro de la Autoridad de Energía Eléctrica y la nota a fondo de Joan Isabel González en la sección de, no, de, no, de negocios del Nuevo Día. Estoy en conversaciones con Joan Isabel a ver si esta semana nos puede dedicar unos cuantos minutos aquí en el podcast para que... Nos trate de llevar sobre qué pasó en estos 11 días y qué puede pasar prospectivamente. Simplemente leo algunos párrafos de esta nota de Joan Isabel González en El Nuevo Día. Al, a, al cabo de 11 días de conceptos técnicos, la jueza Swain puso fin a la vista del plan de ajuste, señalando que tomará en consideración las expresiones de la ciudadanía. Cerca de las 5 de la tarde, Swain agradeció a los funcionarios del tribunal por hacer factible las vistas de confirmación. De la bancarrota más grande, más larga y contenciosa que se haya registrado en el mercado municipal de Estados Unidos. Cita textual de la jueza. Cita textual de la jueza. Son ellos los más afectados, refiriéndose. Bueno, dice la nota. Swain, quien se reservó el fallo, agradeció al equipo de mediación y a los ciudadanos que le han escrito y a aquellos que acudieron a compartir su experiencia. Ustedes recordarán: primero uno le puede escribir a la jueza y ella baja sus comentarios al récord. Eh, y también hubo un día donde ciudadanos y entidades no gubernamentales fueron a testificar dice la dijo la jueza ayer son ellos, refiriéndose a los ciudadanos los más afectados sus voces han sido escuchadas prosiguió Swain al afirmar que tendrá presente sus planteamientos y lo que implica la decisión para el futuro de Puerto Rico una frase similar utilizó la jueza hace unos dos años cuando aquilató el PA del gobierno central y añado yo y sin embargo lo aprobó, como dijo el gobierno central y como dijo la Junta contra el fiscal. Las expresiones de la jueza, vuelvo a la nota de Joan Isabel, quien pareció algo conmovida, se produjeron luego de que todo un día de argumentaciones en la que los principales abogados de la Junta, quienes son parte del despacho eh, Prosper Rose, aseguraran que el plan de ajuste fue diseñado para pagar cuanto se pudo a los bonistas y procurando un fino balance entre lo que puede pagarse a los acreedores. Y la necesidad de que el sistema eléctrico de Puerto Rico opere de manera confiable. Resumiendo lo que había dicho, he dicho anteriormente, básicamente, bajo la ley, la jueza tiene solamente dos alternativas: o acepta el plan o lo rechaza. Si acepta el plan, todo tiende a indicar que entonces esto se va a ir moviendo, eh, se tendría que ir al negociado de energía para que el negociado de energía establezca la tarifa. Ahorita voy a leerles una cita en una de las de la, eh, en otra nota del periódico que, un poco, le contesta lo que ha dicho el señor gobernador de que eh, el negociado es el que va a poner la tarifa. Mire, señores, si se aprueba el plan, viene un aumento de tarifa. Cuán grande va a ser, está por verse, pero viene un aumento de tarifa. Si la jueza rechazara el plan, y recuerden, yo no soy experto en promesa, entiendo que tiene dos alternativas. Uno, rechazar el plan y desestimar el caso de la quiebra, en cuyo caso sería un nuevo proceso donde los bonistas nos van a demandar sin la protección de promesa. O rechaza el plan y los vuelva a ordenar que se pongan a negociar con unos nuevos parámetros. Yo tengo que decirles que, a pesar de que la jueza dice que ha sido sensible con lo que le dijeron los ciudadanos, de que si se pone este nuevo plan de ajuste y nos aumentan las tarifas, nuestra economía va a colapsar, el bolsillo de nuestra gente se va a afectar, yo no estoy nada optimista. Yo honestamente creo que la jueza va a aprobar el plan, pero está por verse. En medio de todo esto, la comisionada residente lleva varias semanas insistiendo en una propuesta de ella que de primera instancia suena como algo bonito, algo nice. Dice la comisionada, bueno, si ya la jueza bajó la deuda, a, estoy aquí de memoria, a 2.500 millones de dólares, de cerca de creo que eran como 7.000 o algo así. Ah, bueno, pues en vez de financiar esos 2.500 millones de dólares, en otras palabras, en vez de emitir nuevos bonos que vamos a estar pagando por 35 años, que se van a pagar con el cargo legado este, como el gobierno de Puerto Rico tiene un montón de chavos en el banco, unos sobrantes, pues vamos a que el gobierno de Puerto Rico le dé los 2.500 millones a la Autoridad de Energía Eléctrica, se le salda la deuda, se le paga a los bonistas, y nosotros los ciudadanos no tenemos que pagar ese plan por los próximos 30 años. Y eso, simplísticamente, si esa palabra existe, suena bonito. Lo que pasa, y el gobernador le contestó, ahí está la nota en el nuevo día de hoy, Pierluisi considera errada la propuesta de Jennifer González, tengo que decirlo, yo creo que en esta el gobernador tiene razón, pero no lo sabe explicar. Mire, lo que sucede es lo siguiente. ¿Por qué se bajó la deuda de los bonistas de, estoy aquí inventándome los números, pero ¿por qué se bajó la deuda de los bonistas de lo que ellos dicen a lo que la Junta ahora entiende que se puede pagar? Porque eso está basado en las finanzas de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Cuánta luz, energía, cuánto produce? ¿Cuánto les cuesta? ¿Cuánto nos cobra a nosotros? ¿Cuál va a ser la tarifa? Todo eso. Y esa base de la capacidad de pago de la Autoridad de Energía Eléctrica que se puede justificar que le bajen el monto de la deuda a los bonistas. Se lo voy a poner bien sencillo. Si usted, usted en su casa, con su, con su esposa, su esposo, su compañera, compañero, coge un préstamo y usted pone la firma suya con sus ingresos, a pagar ese préstamo. Y de momento pasan cuatro o cinco años y su situación económica cambia y usted se empieza a atrasar en el pago del préstamo. Y usted va donde el banco y le explica, mira, es que me bajaron el sueldo, es que yo me ganaba cinco mil pesos al mes y me lo han bajado a dos mil quinientos, pero yo te quiero seguir pagando. ¿Saben que el banco quizás puede decirle, pues vamos a hacer un nuevo refinanciamiento y le voy a bajar a usted el pago mensual y toda una serie de condiciones? a base de lo que usted puede pagar con su realidad económica. Ahora, si usted en ese mismo escenario va y le dice al banco, mira, es que me bajaron el sueldo de 2.500 pesos, de 5.000 a 2.500 pesos, y yo no puedo pagar ahora toda esta mensualidad, hazme un nuevo plan de pago y hasta ahí el banco está bien. Pero si usted se le zafa y le dice, pero si no, mi tío rico, que es millonario, está dispuesto a ser codeudor, el banco le va a decir, ah, no, pues si sí, el tío rico millonario está dispuesto a ser codeudor, tú vas a seguir pagando el préstamo como lo pactaste. Pues señores, la Autoridad de Energía Eléctrica es una corporación pública separada del gobierno central. Y se ha bajado el monto de la deuda de los bonistas basado en el análisis de la realidad financiera de la Autoridad de Energía Eléctrica. La propuesta de Jennifer González, que suena bonita desde el punto de vista legal, es el tío rico millonario. Si ahora el gobierno central, que no es la autoridad, si el gobierno central va y le dice a la jueza Taylor Swain, bueno, yo, gobierno central, voy a pagar la deuda de la autoridad de energía eléctrica, la jueza va a tener que decir, ah, bueno, si el tío rico va a pagar, pues entonces no tiene que pagar los 2.500, tiene que pagar los 7.000 millones de dólares. Ese es el problema con la propuesta de la comisionada residente, que vuelvo y repito, políticamente suena muy bonita. Ahora, todo el mundo pudo haber ido ante la jueza Taylor Swain. Ciudadanos fueron. Organizaciones sin fines de lucro fueron porque la comisionada residente no pidió un turno y fue y llevó su propuesta ante la jueza Taylor Swain. Así que. Cuánto va a tardar esto en decidirse? No creo que va a ser de un día para otro, pero el reloj va avanzando y obviamente todo esto va a tener consecuencias durante el año electoral. Y una de ellas, que también una nota que salió en la edición digital, no en la edición impresa, del de periódico El Nuevo Día, se dio a conocer que el, lo que le llaman el cargo legado, que es el nuevo nombre que le pusieron, si usted tiene placas solares en el techo de su casa, usted lo va a pagar. Claro, si usted está totalmente desconectado de la red, o sea, usted no coge nada de la Autoridad de Energía Eléctrica, pues usted no lo va a pagar. Pero la inmensa mayoría de los que tienen placas solares se mantienen conectados, inclusive le venden energía a la Autoridad de Energía Eléctrica y consumen menos de lo que producen. Todo el mundo que esté conectado al grid, a la red, va a pagar algo más, dice esta nota. De, citando al secretario de Estado y director de AFAF, a Omar Marrero, dijo: Según Marrero, el abonado de la Autoridad de Energía Eléctrica que cuente con un sistema de energía renovable y participe del programa de medición neta pagará la porción fija del cargo y la porción variable, pero solo sobre, sobre el consumo neto de ese mes. Claro, como la porción variable es en función de lo que usted consuma, si usted tiene placas solares, usted va a consumir menos de la autoridad y por ende, pues va a pagar menos. Pero miren lo interesante que dice esta nota que está en la edición digital del periódico. De confirmarse el plan, este establece que el negociado de energía es la dependencia regulatoria de Puerto Rico con competencia sobre las tarifas de electricidad. Pero la orden de confirmación que emitirá Suein, si, si aprueba el plan, establecerá que el tribunal de título 3, o sea, la jueza Suein, tendrá la última palabra en caso de que el regulador, el negociado... Rechace adoptar el cargo legado. Así que, contestada las expresiones que reiteradamente ha hecho el gobernador, que dice que no hay un aumento en las tarifas, porque eso lo va a decidir el negociado, la pro, el propio plan que su gobierno, Pierluís, está respaldando, dice que sí, que es verdad que se le va a enviar al negociado de energía para que el negociado de energía nos imponga la tarifa. Pero dice que si el negociado de energía no impone la tarifa, que decida la jueza Taylor Swain y por el plan la jueza lo puede imponer. Así que la gran interrogante es cuánto más vamos a pagar. No hay duda hasta ahora que vamos a pagar más por energía eléctrica. Así que eh, prepárense para lo que viene. Bueno, y el otro tema, le dije que son los temas de energía y temas de corrupción. Ayer fue la vista ante el juez Antonio Cuevas en el caso de la descalificación o descertificación puse descalificación la palabra correcta es descertificación de el alcalde de eh, el alcalde de Ponce y que aspirante a la alcaldía por el Partido Popular Democrático. Yo vi la vista porque se está transmitiendo por internet, así que voy un poquito a mostrarles aquí lo que dicen los periódicos, pero le voy a dar mi análisis de la vista porque la vi casi completa, me perdí el final. Porque me bajé para mi participación en El Poder del Pueblo en Tele 11 a las 3 de la tarde, pero básicamente lo que me perdí fue el final. Les recuerdo que hoy a las 5 de la tarde estoy en las noticias de Tele 11. Voy a compartir primero lo que dicen los periódicos para entonces darle mi análisis. Alega que la desertificación la atienda el PPD. Las partes sometieron sus argumentos ante el juez Antonio Cueva, quien se espera emita su determinación por escrito. Y aquí está la nota del de periódico eh, El Vocero somete en caso para desertificación de Irizarry Pavón. OK, yo vi la vista. En primer lugar, el alcalde no fue. El alcalde no estaba obligado a ir. Pero el hecho de que no fue, para mí, desde el punto de vista de imagen pública y la imagen del alcalde se está deteriorando día a día a pasos agigantados. A los ponceños les va a sonar raro que el día que van ante un tribunal para ver si lo puede seguir siendo candidato o no puede seguir siendo candidato, él no da cara. Eso políticamente no suena bien. Pero jurídicamente fue fatal también para él. ¿Por qué? Porque una de las defensas que levantó su abogado a nombre de él es que el alcalde firmó el acuerdo ese en diciembre con Toñito Cruz y Tito Furquet obligado, coaccionado. Y habíamos comentado en este podcast y habían comentado otros analistas que eso lo convertía en una situación de hechos, que había que pasar evidencia de cómo fue que lo coaccionaron. Coaccionar es, yo firmé un documento porque me obligaron, me pusieron una presión indebida, equivocada, corrupta, el equivalente a me pusieron una pistola en la 100. Y por ende, esa firma mía ahí no tiene ningún valor porque yo no tenía más remedio para salvar mi vida, para salvar mi, mi profesión, lo que fue. Eso es una situación de hecho donde usted tiene que ir y decir, mire, yo me sentí coaccionado porque me dijeron tal cosa, me presentaron tal documento, y el único que podía presentar evidencia de que fue coaccionado era el propio alcalde. Y al arranque de la vista se vio la cara de sorpresa del juez Antonio Cuevas cuando el abogado le dice, el alcalde no está aquí, ni va a venir, ni va a testificar. Y entonces el, el, el abogado, que es muy buen abogado el del alcalde, trató de levantar una teoría de que lo que pasa es que esta no es una coacción típica. Lo que, mire, el argumento de la coacción se cayó. Se cayó totalmente. O sea, no hay forma de que el juez considere ese argumento cuando el alcalde no se atrevió a sentarse a decir cómo fue que se sintió coaccionado. Entonces... Van al otro, al otro argumento, que es el que yo lo había dicho en este podcast y también lo había dicho en Tele 11 y, y otros analistas y abogados lo han dicho, que el argumento de que ese acuerdo no se puede poner en vigor, pues es un argumento que básicamente el alcalde está diciendo cogí de bobo. Al Partido Popular y saben que el juez dijo exactamente esas mismas palabras. El juez en la vista de ayer. Obviamente puede decidir algo nuevo, pero en la vista de ayer, el juez, para mi, a mi entender, aceptó todas las premisas del Partido Popular en su proceso, en su eh, presentación de la querella para descertificarlo y básicamente destruyó todas las defensas del abogado de risarri Pavo. El, 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 el juez que, que ha visto muchos casos electorales. En otras palabras, es que conoce toda el andamia, inclusive hizo referencia a un caso que se resolvió hace unas semanas atrás por un compañero juez de él en el que descalificaron a un candidato del PNP luego que había sido certificado por la Comisión Estatal de Elecciones. Entonces, el abogado pues trató de hacer toda una serie de argumentos. El que la prensa le dio más importancia es pues, el que es titu el titular de, del periódico El Nuevo Día. El abogado trató de decir, ah, es que en vez de venir al tribunal. Lo que tenía que hacer el PPD era comenzar un proceso de, eh, de un, un proceso interno dentro del partido por haber alegadamente violado disposiciones reglamentarias o lo que fueran, que es el proceso de sanciones que tienen los partidos. Y es verdad, los partidos tienen procesos de sanciones, pero con ese proceso interno tú no puedes descalificar a un candidato. O sea, el argumento, primero que nada, el argumento del abogado del de alcalde básicamente dice si sí, él se merece ser sancionado. Lo que pasa es que no es aquí en el tribunal, es en la Junta de Gobierno del PPD. Pero es que la Junta de Gobierno del PPD no puede descertificarlo. La ley electoral dice claramente que una vez usted fue certificado como candidato en la Comisión Estatal de Elecciones para sacarlo de la papeleta, hay que ir al tribunal. Es más, si el Partido Popular mañana hiciera un proceso interno y expulsara a Irizarri Pavón del Partido Popular, en otras palabras, dijera, para nosotros el señor Irizarry Pavón ya no es popular, ¿saben qué? Seguiría en la papeleta porque ya fue certificado. Así que el argumento de la defensa, que por momentos me dio la sensación de que se lo estaban inventando allí en la sala, no veo cómo el juez va a decir, bueno, yo no tengo jurisdicción porque primero tiene que ir al PPD. Pero si ya el PPD decidió ir a descertificarlo, y repito, en la ley en Puerto Rico, los partidos no pueden sacar a alguien de la papeleta una vez ya está certificado. ¿Qué va a hacer el juez? Yo, pues, nadie sabe, pero escuché la vista detenidamente y yo me atrevería a anticipar que el juez le va a dar la razón al Partido Popular Democrático y va a ordenar la descertificación. De el alcalde. Todavía yo no entiendo, no entiendo, no entiendo por qué el alcalde no cumple con su palabra. Y el juez lo dijo: El juez dijo: Mire, el Partido Popular simplemente entiende que tiene una persona que es Mendaz que firmó un documento para después no cumplirlo. Y pues, pues está alegando que con esas condiciones no debería ser candidato. Yo no veo por qué el alcalde no asume la postura de simple y sencillamente decir: ya han pasado varias semanas y yo voy a aceptar la recomendación de. Eh, bueno, no la recomendación, voy a cumplir con mi palabra, aunque ya han pasado más de los días que se le dieron y voy a renunciar a mi candidatura. Repito, no entiendo su obstinación. Cada día que pasa se hace más daño político. El alcalde Irizarri Pavón, eh, y cada día que pasa, y yo sé que si no es el alcalde, gente cercana al alcalde, ve y escuchan este podcast. Yo he conocido al alcalde, difiero de él en algunas cosas, no estoy de acuerdo con cómo ha manejado esta situación, pero yo creo que el alcalde no le quiere hacer daño al Partido Popular. Pues le está haciendo un daño terrible al Partido Popular en Ponce, al Partido Popular a nivel de todo Puerto Rico. Pero peor aún, se está haciendo un daño terrible a su figura y si alguien hace un mes, mucha gente que hace un mes todavía respaldaba al alcalde en Ponce o fuera de Ponce, yo creo que con todo esto que está surgiendo cada día va a perder más apoyo y estima de su gente, yo creo que el alcalde debe ya presentar su renuncia a su candidatura y concentrarse en la defensa en su caso criminal. Son las 8 y 29 de la mañana, mucho por hablar. Cuando regresemos, Pierluigi sigue en la delantera por el dinero, del dinero y por muchos esos y otros temas. Cuando eh, esos y otros temas, cuando regresemos luego de la pausa. Regresaremos al podcast de Aníbal luego de una breve pausa. Recuerden escribir sus comentarios sobre el programa en la página de Facebook, en Twitter y las redes sociales. Además, los exhortamos a que compartan esta transmisión con sus amistades en Facebook. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la Agenda, Agenda para la Crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787-200-0676. Además, puedes adquirir ahí, a precio especial, los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Caribí, tu marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por Manos de Aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario. Ven y visita la Biblioteca Infantil, lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costos. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Bocados Divino. El lugar perfecto para almuerzo o cena. Mil. Bocados Divino, el lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional, especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor osobuco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llama. Llamar al 787 238 1530. Estamos teniendo problemas técnicos aquí el director y yo si no tiene dónde almorzar hoy mañana, dónde cenar hoy o mañana, el jueves pasado estuve por allí en Bocados Divino. Atendido por su propio dueño Víctor Lebrón, la realidad es que allí se come riquísimo. Todos los días tienen especiales, una mezcla de un menú criollo con a la misma vez un menú gourmet. en la vuelta, allí en el colegio de abogados, parking gratis, parking seguro. Hay parking de más en el colegio de abogados, hay seguridad. Así que ya sabes, si no tiene dónde ir a almorzar esta semana o quiere invitar a alguien o por la noche a cenar, les recomiendo. Bocados divinos se come excelente allí. También les recuerdo que cuando termine, los que me están viendo en vivo a las 9 de la mañana, pueden rápido. Si estás en YouTube, te quedas en YouTube. Si estás en otra de las plataformas, te mueves a YouTube y buscas el podcast de la análisis de la Z a la A con Suela Voy y este servidor a las 9 de la mañana, la, el segundo episodio donde analizamos la elección del pasado sábado del Partido Demócrata, la Asamblea del Movimiento Victoria Ciudadana y ya decíamos algo también de la situación del Partido Popular en Ponce. Rapidito, vamos temas, temas puramente electorales, el periódico El Nuevo Día y tengo que agradecerle que el periódico nos está manteniendo al día en términos de lo que para mí es un aspecto, alguna gente cree que eso no es importante, yo con mi experiencia digo que es importante, cómo van las finanzas de los diferentes aspirantes en, esto, en este caso a la gobernación, en algún día pronto quisiera ver cómo van las finanzas de los aspirantes a comisionados residentes, pero esas se presentan en la Comisión Federal de Elecciones, el Federal Election Commission, página 9 del periódico aspirantes diversifican sus gastos de campaña, el periódico empieza a darle hoy un énfasis más a los gastos de los diferentes candidatos, no no creo que hay mucho ahí. Que eh, señalar en el caso del Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi gastó 122 mil dólares durante el mes de febrero porque puso los, las vallas publicitarias, los billboards. Ya yo he visto los billboards de, de Pierluisi, el único candidato que está poniendo billboards, este eh, dice la nota de Gloria Ruiz Cuila. Mientras la campaña del gobernador Pierluisi gastó 122 mil dólares en vallas publicitarias o billboards y anuncios de la agencia publicitaria Key Integrated Solutions. La comisionada reciente en Washington, Jennifer González, desembolsó 7.576 para diseños gráficos sobre voto adelantado y otros 5.000 en un estudio de opinión encargado a la empresa Ramco Research, indica el reporte correspondiente al mes de febrero. Tengo que decirle, 5.000 dólares por un research, no sé, me suena que esto tiene que ser el adelanto, porque no hay nadie que te haga ni un focus group ni una encuesta en Puerto Rico. Nada más que por 5 mil dólares. Presumo que debe ser el primer pago, el adelanto. Vamos ahora ya a ver ya mismo los detalles de los recaudos, pero cuando veamos los recaudos, eh, hay que tomar en cuenta que en lo que tiene que ver con Jennifer González, 50 mil de esos recaudos aparentemente provienen de una transferencia perfectamente legal del comité que ella tenía cuando era comisionada residente a el comité acá en Puerto Rico. O sea, que son dineros que se habían levantado. Anteriormente, vamos aquí a los detalles interesantes en términos de los recaudos y gastos de cada uno de los dos. Primero, entre Pierre Luis y Jennifer González. Nuevamente, en febrero, Pierre Luis levantó más que Jennifer. No fue 2 a 1 ni 3 a 1, como era. Pierre Luis levantó en febrero 327 mil dólares. Estoy redondeando, obviamente, y Jennifer levantó 243 mil. Así que Pierre Luis levantó un poco más de 75 mil dólares en el mes por encima de Jennifer González. Claro, él gastó más porque ya empezó sus gastos de publicidad. 222 mil dólares gastó y Jennifer gastó 88 mil dólares a esta fecha, que estamos apenas a cuántos días, dice por aquí, a tres meses de la primaria. Estamos menos de tres meses. A esta, bueno, en el momento que radican estos informes, estaban a tres meses. Cash on hand. ¿Cuánto tienen en el banco? Bueno, pues Pedro Pierluisi el primero de marzo tenía $5.324.000 millones trescientos mil dólares en el banco y Jennifer tenía un millón mil dólares. Les he dicho a ustedes que se preparen para que la hemorragia de anuncios va a comenzar después de Semana Santa del primero de abril en adelante. Ahora vamos a el Partido Popular Democrático y luego los otros partidos. En el Partido Popular Democrático durante el mes de febrero, Jesús Manuel levantó mucho más que eh, Zaragoza. Jesús Manuel levantó 57 mil dólares y Zaragoza levantó 19 mil dólares. Si yo no sé cuánto de esto fue antes o después de las encuestas, pero no hay la más mínima duda que por primera vez Jesús Manuel se eh, evidencia una mayor capacidad de recaudar fondos, pero al menos durante el mes de febrero. En términos de gastos, Jesús Manuel gastó más, pero tampoco gran cosa. 18 mil dólares gastó y, y Zaragoza gastó 13 mil dólares. a balance en el banco. Zaragoza tiene 135 mil y eh, Jesús Manuel tiene cuatro mil, pero no hay duda que se empieza a cerrar un poco el margen entre uno y otro candidato. Juan Dalmau levantó 12355 dólares durante el mes de febrero, gastó más o menos lo mismo, 12029, y tiene en el banco 44000 dólares, mientras Javier Jiménez apenas levantó 1550 y, y gastó cinco veces eso, 6760, y tiene en el banco tan solo 5414. Términos de los partidos, dice la nota de Gloria de Gloria Ruiz Cuilan, el PIB es el partido que más dinero tiene en sus arcas, con 204 mil. La agrupación política ingresó en febrero 18.000 y gastó 23 mil, mientras el PPD tiene 81 mil dólares disponibles, una cifra que lo coloca en segunda posición. Los informes exhiben los preparativos para la convención que celebrarse del 12 al 14 de abril en Ponce, en el Ponce Golf and Casino Hotel. No tal calce, no sé a quién se le ocurrió. Hacer la convención del PPD en Ponce con los problemas que tiene el Partido Popular en Ponce. El PNP y los demás partidos pidieron una prórroga, por ende, no sabemos cuáles son los números del de PNP y los demás partidos. Recuerden que la semana pasada el equipo de campaña de Jennifer González trató de hacer un issue de que Piel Luis estaba levantando chavos para su campaña, pero tenía en quiebra al partido. Así que hay que estar pendiente de ese informe oficial que se presentará. En, eh, sobre los números de febrero que no se ha presentado. Pero, señoras y señores, por lo menos la primaria del dinero la está ganando cómodamente el gobernador Pedro Pierluisi y la comisionada residente, aunque recaudó una cifra aceptable de dinero durante el mes de febrero, recaudó menos que el gobernador, lo que quiere decir que él mantiene ese margen de distancia. Además, si a esos 243 mil que ella levantó le restamos los 50 mil que simplemente fueron una transferencia, o sea, los había levantado en años anteriores, pues entonces Jennifer ni tan siquiera llegó a 200 mil dólares recaudados durante el mes de, eh, de febrero. Como les dije, aquí el efecto de este dinero lo empezaremos a sentir y lo pensará a sentir los PNP a partir del de primero de abril, cuando puedo anticipar particularmente de parte del de gobernador Pedro Pierluisi una avalancha de anuncios de radio, televisión, redes sociales, de todo tipo de anuncios. Bueno. Titular de primera plana del de periódico El Vocero. Abogan por fortalecer la confianza en el voto. Tras varios incidentes, como el arresto de empleados postales por no entregar papeletas de voto adelantado, políticos y académicos discuten preocupaciones sobre el proceso electoral. Es la historia de primera plana del de periódico. El vocero entrevistan a la presidenta interina. Voy a hacer varios comentarios. En primer lugar, señoras y señores, no hay un presidente en propiedad de la Comisión Estatal de, de Elecciones. Y ya estamos a mitad de marzo. Esa es la verdad. Jessica Padilla es la presidenta alterna cuyo término venció, pero que por virtud de una decisión del Tribunal Supremo... Está en el cargo como lo que se llama holding over. Está ahí hasta que le nombren a alguien para sacarla o la vuelvan a nombrar a ella. Pero ella la alterna. La ley requiere que haya un presidente y presidente alterno. En este momento no tenemos los dos puestos. Ella está holding over. Ella no está allí con un nombramiento de cuatro años. Eso es uno. Número dos, el país todavía no se recupera de los traumas vividos en las elecciones del 2020. Primero, con una primaria que se tuvo que dividir en dos días por un fracaso de la Comisión Estatal de Elecciones y luego todas las complicaciones que hubo precisamente con el voto por correo de cara a las elecciones generales. Tercero, hace dos semanas, el comité de campaña de Jennifer González, por las razones que sea, levantó el espectro del fraude, aunque no uso esa palabra implícitamente acusó a Edwin Mundo de chanchullero, aunque no usaron esas palabras, pero levantaron toda una controversia con el voto por correo. Y entonces, para colmo, los federales arrestaron a cuatro carteros que se quedaron con unas papeletas de voto por correo en una elección especial para senador por San Juan del PNP. La Fiscalía Federal ha dicho que esos cuatro carteros actuaron cada uno por su lado. Nunca se ha explicado por qué a un cartero se le ocurrió coger unas papeletas y echarlas al zafacón o llevárselas para la casa. Así que todo esto ha generado una desconfianza en el proceso electoral. Yo creo que el primer paso, pero no estoy optimista, el primer paso debía ser que el señor gobernador convoque a los líderes de los otros partidos, se pongan de acuerdo y nombren a una persona lo más pronto posible como presidente de la Comisión de Estatal de Elecciones en propiedad. Pero todas las señales que tenemos hasta el día de hoy es que la comisión... Está atrás, está desorganizada y ya faltan menos de 90 días para la primaria, faltan como 80 y pico de días, menos de 80 días para la primaria. Las fechas claves están a la vuelta de la esquina y el país tiene incertidumbre sobre su proceso electoral. Y apartándonos de los procesos electorales, pero volviendo al tema de corrupción. Señoras y señores, no vamos a tener el juicio de Wanda Vázquez antes de las elecciones. Esta nota solamente está en el periódico digital Noticel, en una nota del periodista y abogado Oscar Serrano. Ahí está, jueza se cansa de esperar y fija para enero juicio de Wanda Vázquez. La nueva fecha del proceso acabó siendo más tarde de lo que la jueza dijo que prefería en el caso que está pendiente desde el 2022. Ustedes recordarán que la jueza Silvia Carreño ya lo separó en dos juicios. Uno, el que tiene que ver con Wanda Vázquez y el banquero venezolano, y otro que tiene que ver con el banquero venezolano y un intento de sobornar a el gobernador Pedro Pérez quien no fue sobornado. Y la jueza decidió que son dos casos separados, el primer caso, el que tiene que ver con Juan Vázquez, la jueza había insistido en que las partes se pusieran de acuerdo y le sugirieran una fecha durante este año 2024, pero no se pusieron de acuerdo, no creo que la jueza esté, la jueza Silvia Carreño esté muy contenta y ha establecido la fecha del 21 de enero, emitió una orden, solamente la tiene el periódico Noticel, donde ella se para del 21 de enero al 14 de febrero del 2025 para ver el juicio contra Wanda Vázquez. Así que no va a haber juicio antes de las elecciones desde la perspectiva del PNP. Eso son buenas noticias porque aunque Wanda Vázquez no esté en la papeleta, pues es PNP y pues haber tenido este juicio antes de las elecciones le creaba unos, unos problemas de imagen al Partido Nuevo Progresista. Curiosamente, una de las fechas que sugirieron los abogados de las partes era que empezara el juicio el día antes de las elecciones. Y la jueza le dijo, pero por amor a Dios, ¿cómo vamos a empezar un proceso de llamar jurado el día antes de las elecciones? Así que eso quedó en nada, eh, pero el juicio será en febrero, en enero del de año que viene. Sabemos que este va a ser un juicio complicado desde el punto de vista de la evidencia, de mucha atención pública, eh, con unos testigos que serán contrainterrogados duramente por las partes donde hasta donde sabemos hay correos electrónicos, hay grabaciones, hay de todo, pero los que creíamos que esto iba a ser parte de la discusión en el año electoral, finalmente quedó para el próximo año. Y un último tema antes de hablar de cosas más eh, importantes, inmediatas y de mayor valor social. El multi, 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 multimillonario, el hombre que se pinta como que es el más rico del mundo. Bueno, no ha llegado a decir eso, pero si usted escucha su historia, pues se lo podría creer. Donald Trump, que ustedes saben que ha tenido, ya yo perdí la cuenta cuántos casos criminales y civiles tiene, pero tiene múltiples casos en los tribunales. Tiene una demanda que perdió por eh, una mujer que alegó y probó. Que él la violó para allá, para fines de la década de los 90, pero luego de eso se burló de ella. En esa demanda, que no recuerdo cuántos son, pero son un montón de millones de pesos, ya él puso una fianza para pagar la sentencia en lo que va en apelación. Pero está el pleito civil del Estado de Nueva York por fraude cometido por Donald Trump y sus empresas al someter documentos sobre los estados financieros de sus empresas, en las cuales puso montones de embustes. Y también salió no culpable en el caso criminal, pero en el caso civil, y tiene que pagar una multa de un fracatán de millones de dólares. Para usted poder apelar a lo que tiene perfecto derecho, usted tiene que o pagar la multa o conseguir una fianza, bond en inglés, un bono, pero es una fianza, si lo traducimos, que diga, ok, yo el fiador garantizo que si él no paga, yo pago. Pues ayer los abogados de Donald Trump, el multibillonario, el que dice que tiene dinero que le sobra, le tuvieron que admitir al Tribunal de Nueva York que no consiguen nadie que le dé la fianza. 30 compañías han rechazado, Spurn poner una fianza de 454 millones de dólares. ¿Por qué no le ponen la fianza, señores? Por una combinación de dos razones o por las dos razones. Uno, porque saben que Trump no tiene de ver la cantidad de dinero que dice que tiene o dos y puede ser una combinación de ambas porque no confían que él va a pagar al final del día que ni le va a pagar al tribunal ni le va a pagar a ellos a los que le den eh, el bono para eh, poder continuar en apelación así que ya tenemos la primera señal de que la riqueza que alega Donald Trump y sus alegados éxitos eh, eh, comerciales no son lo que él le ha dicho a la nación americana. Todo esto tiene un efecto sobre su campaña porque en gran medida Donald Trump está levantando dinero y le está cogiendo chavitos a los republicanos. No para su campaña, sino para pagar sus abogados y todos estos líos legales. Eh, así que eh, se le sigue complicando el escenario. Le tengo que admitir que yo estaba bien pesimista, pero últimamente estoy un poco más optimista de que... Aunque no es la mejor elección y que ver otra vez una contienda Biden versus Donald Trump no es lo que el pueblo americano quiere y se merece. Estoy un poco optimista de que Biden pueda eh, sobrevivir esta amenaza de Donald Trump y pueda prevalecer en las elecciones de noviembre. Todavía las encuestas tienen a Trump adelante y eso es increíble. Todavía lo tienen adelante, pero. Cuando tú tienes personas como el senador eh, Mitt Romney, republicano, diciendo que no van a votar por él. Cuando tú tienes a quien fue su vicepresidente Mike Pence, diciendo yo no lo puedo endosar. No, no ha dicho por quién va a votar, si va a votar en blanco, si va a votar rating, si va a votar por otro candidato, pero por lo menos ha dicho yo no puedo endosarlo. Tú tienes figuras de ese relieve, republicanos del corazón del rollo, eh, Liz Cheney la ex representante, hija del de ex vicepresidente Cheney. Cuando tú tienes personas como esa, pues uno tiene que pensar que va a haber un grupo de republicanos moderados que van a decir, yo no puedo salir a votar por este señor. Por otro lado, precisamente estos problemas financieros de Trump le están haciendo difícil recaudar dinero y hablábamos ahorita de la primaria del dinero en Puerto Rico, la campaña de Biden está levantando más dinero que la campaña de Donald Trump claro, al final del día, el gran interrogante que hay, la gran interrogante que hay, es eh, si los demócratas o el pueblo americano se van a sentir entusiasmados de salir a votar por, eh, eh, por donald trump, eh, salir a votar por, por donald trump. Eh, eso, pues, está, está, está por verse. bueno. Vamos a temas más agradables, más inmediatos. La semana pasada estuvo aquí conversando con nosotros Denis Espinosa de la Fundación CAP para el evento que ya el reloj avanza, que es mañana miércoles. Buenos días, Denis. Buenos días, Aníbal. Gracias por recibirme de nuevo en tu programa. Bueno, ¿cómo van esos preparativos, el entusiasmo que se espera mañana? Pues ya estamos con los motores prendidos, digo, hace varios meses estamos con ellos, pero ya estamos a ley de nada, ya mañana es nuestro gran evento Uniendo Cabezas por los Niños de CAP. CAP es una fundación que trabaja directamente con el quinto piso de oncología pediátrica del hospital pediátrico y este es nuestro evento cumbre, es una afeitada masiva y donación de cabello donde invitamos a todo Puerto Rico a que se dé cita mañana 20 de marzo, desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en el Coca-Cola Music Hall para ir a hacer su afeitada. Con un donativo mínimo de 20 dólares, suben a tarima y se afeitan de manera simbólica. Y las damas o caballeros que quieran hacer donación de cabello, esto las reglas, ¿verdad? son un mínimo de 8 pulgadas con el cabello limpio y no procesado, para que pueda ser, ¿verdad?, un cabello que podamos utilizar. De igual manera lo pueden también, si, si está procesado ese cabello, pues se puede hacer de manera simbólica, no hay ningún problema. Eh, adicional a eso, tenemos una feria de salud que va a estar corriendo durante todo el día, esa feria de salud es completamente gratuita, la entrada al evento es gratuita, eh, tenemos vacunación, tenemos para donar sangre, una sangría que es súper importante para nuestros pacientes durante su proceso, así que hay muchas cosas interesantes pasando mañana y esperamos el apoyo y que todo Puerto Rico se cita al Coca-Cola Music Hall. Y el gran padrino, como sea que le llamen, es Daddy Yankee. Eso es así, nuestro capitán este año es Darilla. Capitán, capitán es que esperamos que esté, ¿verdad? Espera, esperamos nos va a estar con nosotros mañana en el evento, junto con nuestro capitán, eh, capitana eh, paciente, que es Gabriela. Tenemos dos este año, Gabriela y Exael, pero Gabriela es la que va a estar con nosotros. Exael está en un proceso médico que pues no le va a permitir estar con nosotros, pero sí va a estar en nuestros corazones y en nuestras oraciones, deseándole. Lo mejor siempre a ellos y a todos los pacientes que se atienden en el quinto piso de oncología pediátrica. Eh, la semana pasada cuando estuviste conmigo yo te pedí que hiciera gran énfasis que todo lo que se recoge se queda aquí en Puerto Rico porque ustedes fundament no, fundamentalmente lo único que hacen es ayudar a los pacientes y familiares del quinto piso del hospital pediátrico de, de centro médico que pues básicamente es para pacientes de niños que viven aquí, aquí aquí en Puerto Rico pero abunda sobre eso porque y no estoy criticando hay otras entidades que recaudan dinero pero parte del dinero se van a sus compañ a sus eh, fundaciones matrices y parte se queda claro. en Puerto Rico ustedes son únicamente para, para eso exclusivamente para el quinto piso de oncología pediátrica del hospital pediátrico que es el hospital de todos los niños de Puerto Rico no importa el nivel social que tengan o si tienen o no el nivel adquisitivo. Te explico por qué. En el hospital pediátrico y en el quinto piso se ofrecen una serie de servicios que no se ofrecen en otros hospitales privados. Así que no importa si tienes el dinero para pagar un hospital privado y tu tratamiento es exclusivo o se, pues nada más se da en el pediátrico, tienes que llegar al pediátrico. Así que ahí estamos, ofrecemos servicios a un sinnúmero de servicios en el quinto piso con nuestros pacientes tenemos psicólogas terapeutas físicas coordinadora del paciente trabajadoras sociales mantenemos y habilitamos el área del quinto piso mantenemos en vanguardia todo el equipo médico se creó en el 2019 el centro de imágenes que ayuda no solamente a los pacientes de cáncer sino a todos los pacientes del hospital pediátrico todos los pacientes van a, a, allí a hacer sus estudios que fue uno de los proyectos más grandes e importantes que la fundación ha tenido porque anteriormente nuestros pacientes pediátricos tenían que ir a SEM, hacer fila con el resto de la comunidad de, de pacientes adultos y era pues incómodo porque nuestros pacientes tienen que entrar en muchas, en muchas ocasiones para estos estudios eh, anestesiados y era un proceso bien complicado. Así que que tengan su sala de MRI, CT, placas, sonomografía, fluoroscopía, todo en el pediátrico para nosotros fue... Una prioridad y se logró. Fue un trabajo largo de muchos años, pero con el apoyo de Puerto Rico hemos logrado, ¿verdad?, lograr ese y muchos y todos los servicios que damos. Así que es sumamente importante que ese donativo llegue, porque a través de ese donativo es que nosotros podemos seguir sirviendo. Esa es nuestra misión y, como bien dices, el 100% del donativo se queda aquí en la isla e invertido en el hospital de todos los niños de Puerto Rico, el hospital pediátrico. Bueno, pues ya saben, mañana todos los caminos conducen allí a el Coca-Cola, ¿cómo es que se llama el nombre Coca oficial? Coca-Cola Music Hall desde las 8 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Y para los que no sepan dónde es eso, eso es allí en el centro de, en el centro de convenciones. Este... Es importante también mencionar que si no pueden llegar, mañana vamos a estar transmitiendo a través de la página de Fundación Cap en Facebook, un Facebook Live del evento durante todo el día. Y si no puedes llegar por la razón que sea, puedes hacer tu donativo a través de ATH Móvil. Entras a donar slash CAP, cap, slash CAP, y ahí puedes hacer tu donativo o entrar a fundacioncap.org. Y también entonces puedes eh, hacer tu donativo de cualquiera en cualquiera de las otras plataformas. Hay muchas maneras, ningún donativo es pequeño. El Coca-Cola Music Hall está dentro del distrito T mobile Para los que no, no conocen el área, ahí vamos a estar. Así que una vez más, es libre de costo, desen la vuelta. Y el que no pueda llegar, pues nos puede ver por Facebook Live y hacer su donativo a través de ATH Móvil. Bueno, pues igual que te dije la semana pasada, primero los felicito a ustedes por esa gran labor que hacen. Eh, ahí está la, la, la página, fundacioncap.org. Los felicito a ustedes por esa gran labor que, que han hecho y que, siguen, y que siguen haciendo y que pues, la gente mañana participe del evento, pero lo más importante es que ayuden económicamente eh, al evento para que la fundación pueda seguir dando eh, esos servicios tan esenciales que le están dando a nuestros niños y niñas eh, víctimas de pues, terrible enfermedad del cáncer. Un abrazo. Gracias. Muchas gracias, Aníbal. Gracias a todos. Y cuando tenga, cuando tenga el resultado, me mandan la información y por lo menos el jueves, más o menos, decir cuánto claro se recargó. el sí, un... claro que sí. Se va? Todo el mundo se va a enterar. Muy agradecido. Ok, gracias. Bueno, Cuídate mucho. Okay. Y para mí son las 8 y 58 de la mañana. Recuerden que a las 9 de la mañana pueden ir a YouTube a nuestro canal. Yo no sé ni cómo ponerlo por aquí, pero fácil. Usted en YouTube escribe, usted en YouTube escribe eh, análisis de la Z a la A y le va a llevar a nuestro canal a las 9 de la mañana. Estará disponible ya en, en breves minutos la segunda edición. Ajá, que ponga, aquí me dicen aquí, que copie el link y lo ponga yo en comments. Ok, pues déjame ver si yo sé hacer esto. Ok. Ahí lo voy a poner. Ahí está en comentarios el enlace para el canal, para que se puedan suscribir al canal. Eh, además de que está el enlace para que se suscriban al canal, como les dije, a las 9 de la mañana ya, en un minuto, estará disponible la segunda el, el segundo episodio, el primer episodio, gracias a los que ya se han suscrito al canal. Eh, y como siempre, queremos escuchar, leer sus comentarios a este nuevo proyecto, análisis de la Z a la A con la licenciada Zoela Boy y este servidor. Que, que tengan un lindo día, dale share, dale compartir a esta edición del podcast de Aníbal. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos. Hola, soy Zoela Boy. Te invito a que me acompañes en este nuevo proyecto, Análisis de la Z a la A. Z, Zoe. ¿Quién será la A? Pues aquí está la A, yo soy la A. Análisis de la Z a la A con Zoela boy y Aníbal Acevedo Vilá. Vamos a hacer una edición todas las semanas, analizando profundamente temas de importantes para Puerto Rico, Estados Unidos, el mundo, el mundo entero. Así que búscanos en YouTube y en las diferentes plataformas de redes sociales. Nos das tus comentarios, críticas, recomendaciones, temas que quieras temas que discutemos. Y vamos a estar, vuelvo y te repito, todas las semanas una nueva edición de análisis. De la Z. Alá. A la A. Te esperamos. Bocados Divino. El lugar perfecto para almuerzo o cena. Menú internacional. Especializados en los mejores guisos, cabrito al vino, rabo encendido y el mejor oso buco que puedes encontrar. Mariscos frescos del país, langosta de nuestras costas, amplia carta de vinos y jugos naturales, con la mejor localización, seguridad y amplio estacionamiento gratis. Bocados Divino, en el edificio del Colegio de Abogados en Miramar. Para reservaciones, llamar al 787-238-1530. Debemos enmendar la Constitución para establecer una segunda vuelta electoral, para crear el cargo de vicegobernador, separar las elecciones de los legisladores de la del gobernador. Estas interrogantes las contesta el exgobernador Aníbal Acevedo Vilá en su libro más reciente, Crisis en la agenda, Agenda para la crisis. Adquiere este libro ahora. Lo puedes ordenar por internet en acevedovila.net o llamando al 787 200 0676 Además puedes adquirir ahí a precio especial los anteriores libros de Acevedo Vilá. Ordénalos ahora. Marca puertorriqueña en productos de calidad para la cocina y la limpieza del hogar. Con Caribí encontrarás toda la colección de utensilios de cocina de la reconocida chef Giovanna Heike. También platos, vasos, así como equipo de limpieza hogareña. Caribí, distribuido por manos de aquí. Calidad, experiencia y el mejor precio. Pide los productos en tu supermercado más cercano. Simplifica tu vida con Caribí. Distribuye North Caribe Import, celebrando su 50 aniversario. Ven y visita la biblioteca infantil. Lee conmigo en la planta baja del Centro Comercial San Patricio Plaza y regálala a tus peques una experiencia única entre libros. Aquí puedes venir y disfrutar de una gran colección de literatura infantil, área de arte, teatro de títeres y la biblioteca totalmente libre de costo. Sigue nuestro calendario y participa de nuestras actividades gratuitas de lectura en voz alta. Hazte miembro de nuestra biblioteca y por una mensualidad te puedes llevar libros prestados a tu hogar. Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia. Gracias por su sintonía al podcast de Aníbal. Comparte esta transmisión en Facebook y escribe tus comentarios en las páginas de Aníbal en las redes sociales. Busca el podcast en las diferentes plataformas de podcast como iTunes, Spotify y otras. Recuerda que Aníbal estará transmitiendo su podcast en vivo en su página de Facebook todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana.